Bueno, muy buenas noches, bienvenidos sean todos. Día domingo, noche de reality, noche de competencia. Antes quiero que el aplauso sea fuerte para todos ustedes. Que lo ponen canto, lo tienen que hacer. Ahí sí. Sí, oye, fuerte los aplausos para nuestros participantes que están todos el día de hoy nerviosísimos, porque ya estamos en la recta final. Pero antes vamos a saludar a la animadora del backstage. Fuerte la ovación para Tai Serva. Quiero contarles que la última eliminada de la semana pasada fue la participante de Perú, que fue Analía Castillanco. Y hoy día vamos a tener nuevamente un eliminado. Hoy día alguien va a dejar la competencia. 5 participantes se van a jugar el todo por el todo por permanecer y capaz también llegar a la final. Pero hoy día también, por votación de ustedes, vamos a tener una inmune o un inmune. Recordarles que es muy importante que ustedes vengan a votar por sus favoritas a la 1 de la madrugada en la puerta de nuestro local. Y hoy va a descansar, porque va a ser la inmune de esta noche, o el inmune, por votación de ustedes en puerta. Y tiene que ser fuerte los aplausos para Isadora Montiel. Ponga su pariente, nada más que después le cueste bajar mi bolita. Hoy día la inmune de la semana no va a ser de espectáculo, pero usted va a tener una misión súper importante, ya que le vamos a regalar esta posibilidad. Usted va a elegir al primer participante que va a pasar a zona de concurso. ¿Lo tiene claro? ¿Sí? Porque lo quiero ver en acción y si más que quedan, para mí es el que menos comparto. Espero que haga algo distinto, Ángel Toro. Ángel Toro, entonces, es nominado de Isadora Montiel. La invito a bajar para que vea el espectáculo de sus compañeros. Tenemos a Ángel Toro, entonces va a ser el primer participante que va a ser show el día de hoy. Pero tú también vas a tener la posibilidad de elegir a otro participante para que pase a hacer su espectáculo. Víctor. Víctor Miranda, entonces, segundo participante. Hoy día se la va a jugar. Lo invito a bajar para que se prepare. Hoy día, se me había olvidado comentarles que la temática es infantil. Así que por eso los chicos han también producido de temática infantil. Víctor Miranda, también vas a tener la posibilidad de nominar a alguien. David Trejo. David Trejo, entonces el tercer participante que hoy día va a mostrar su espectáculo. David, venga para acá. Ella se iba, tiro no. Mi vida, usted también va a tener la posibilidad de nominar. Sí. La que voy a nominar es a Agustina. Agustina Germanoca, entonces. Ella vendría haciendo la cuarta. Agustina, también puedes nominar a Alexandra Daimon. Alexandra Daimon, entonces, baje nomás. Le queda uno, ¿cierto? Sí. Estamos los 5, entonces. Alexandra Daimon, entonces, la última participante que va a mostrar su espectáculo el día de hoy y continúa una semana más con nosotros. Ingrid Carson y Ángelo Rodríguez. Fuerte los aplausos para ellos. De esta manera, partemos la competencia y partiendo por él, Ángel Toro. Start to shake your head.
En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Harry Potter.
te mancha la camisa. No ha pasado nada, tengo esa sonrisa, porque esta palabra tiene agua en mi camisa. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, que vayamos viviendo lo tienen que repetir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A silbar, todo el mundo va a silbar.
Tag me. Tag me. Mentira, seguimos. Date un gusto junto a la mejor cadena de la quinta región, Mako Sushi. Haz tus pedidos con delivery en nuestros locales La Calera, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpue y Viña del Mar. También puedes retirar tus pedidos de manera presencial y disfrutar de nuestras terrazas en Viña del Mar y Quilpue. Este 2022 se come rico, se come Mako Sushi. Por éxito total se extiende el Club Mako Sushi para todos este 2022. Junta tus stickers y gana más info en @makosushi.oficial. Mmm, qué rico es Mako Sushi. Se acabó esta joda. Y con sus aplausos van a salvar hoy día a dos participantes. Así que lo vamos a hacer clarito, por favor, quiero aplausos y no tanto grito. Aplauso en primer lugar para Ángel Toro. Aplausos también para Víctor Villana. Aplausos también para David Trejo. Aplausos también para Agustina Germano. Y por último, aplausos para Alexandra Daima. Entonces el primer salvado es Víctor Miranda. Aplausos para Ángel Toro. Aplausos también para David Trejo. También aplauso para Agustina Germanosa. Y por último aplauso para Alexandra Daimon. Tengo una pequeña duda con Agustina Germanosa y Alexandra Daimon. Vamos a evitar que pase la voz adelante. Chiquillos, recuerden, solo aplausos, nada de gritos porque si no me confunde, porque yo soy media hueona. ¿Sí? Vamos, solo aplausos entonces para Agustina Germanosa. Aplausos también para Alexandra Daimon. No cabe duda entonces, fuerte el aplauso y invito a descansar a Alexandra Daimon. Y continúa una semana más. Y ahora también van a ser ustedes quienes van a salvar a uno de estos tres participantes que tengo acá arriba. Y esto es súper importante. Todos los días domingos hasta la una de la madrugada ustedes pueden votar por su favorito. Si no, pueden ser eliminados. 43 años. Continúa una semana más con nosotros. Ya estamos en recta final. Por votación de ustedes. Continúa una semana más con nosotros. Gracias a la votación del público. Participantes van a votar. Recuerden, para salvar a uno de ellos dos. Bueno, primero por compatriota, tiene muy buen talento.
Y bueno, aquí están los dos artistas para ver el Namaste y también demostrar el mismo. Quisiera decirle a Ángel que él hablando del show cuando aquí se lo arman todo a él. Voy a hablar con mi barrio y con mi barrio. Sí. Alexandra Dair. Los dos tienen talento, pero yo encuentro que en este punto de la competencia se debe de preocupar muchísimo más. Así que mi voto es para Agustín. Entonces para Agustín entre manos, y hasta el momento solamente un voto para David Trejo. ¿Qué implica eso? Simplemente porque fue el mejor show de Trejo. Voy a votar Ángel Rodríguez. Mi voto es porque en verdad siento que se prepara mucho más los shows. Creo que sí tiene ganas de estar acá porque lo demás en el escenario. Simplemente por eso. Se queda una semana más con nosotros. Hago que gracias, hermano. Lamentablemente, nos deja David Trejo el día de hoy. ¿Algunas palabras? No, muchas gracias a todos los que vinieron por mí. En realidad me voy feliz igual porque es una experiencia más. Sé que obviamente se tiene que quedar el camino porque se imparte la competencia. Y literalmente, el que hizo la temática como tal, como show infantil, fui yo y muchos nos hicieron lo mismo la temática como tal. Entonces, aparte los aplausos para David Trejo, quien nos deja para siempre la competencia. Ah, Javi, ¿me permite una palabra? Sí. Quiero hacer hincapié en lo que dice Víctor Miranda, que dice que aquí le hacen todo. Quiero saber qué es lo que le hacen acá. Me refiero a todo su equipo de baile. Bueno, entonces lo digas todo involucrando al local, porque aquí cuando ustedes piden ediciones se las hago, cuando me piden vestuario se los presto y cuando pide el efecto se lo pongo. Me refería a su equipo de baile, que creo que siempre le va a dar todo. ¿Cómo polémica entonces, Amalia? Bueno, se va tranquilo David Trejo. Recordarles que el día miércoles tenemos ellos, también tienen talento, que es la animación de Mitchell. Fuerte los aplausos para nuestro DJ que nos hace bailar durante toda la noche, DJ Roger. Aplausos también para nuestra producción de Caja y Arriba. Aplausos también para Canal F. Quienes son los que editan, pues el aplauso también para Fausto TV, que está junto a nosotros y ahora me despido yo por mi parte, pero antes los dejo invitados para que sigan careteando la mejor música en Fausto Discotec. Mi nombre es Jale Patela, de Barranquilla. Chao.